quiero saber, más que contar, la percepción que tiene alumnos pues de instituto, de ciclo, de la guerra. ¿Qué les llega a ellos del trabajo que hacemos los periodistas sobre el terreno? Porque a veces nos cuesta mucho saber el feedback y a quién le llega la información que transmitimos. Entonces, la verdad es que me voy a aprovechar de ellos y en vez de darles la chapa con un monólogo aburrido, mi idea es hacerles preguntas, hacer una charla interactiva, que me cuenten cómo se informan, qué plataformas utilizan, qué les llega de la guerra, cómo la perciben. El título, la charla la he titulado La guerra no es un videojuego, precisamente porque gente más joven, no solo en España, también en Ucrania, a veces percibe lo que está sucediendo en el frente de combate como si fuera un Call of Duty, un videojuego de estos de guerra, que con inteligencia artificial pues parecen imágenes tan reales y pues que hoy en día los chavales, ¿no?, pues utilizan. Y a veces yo creo que deshumanizan la guerra porque al verla a través de una pantalla se piensan que es eso, un videojuego o una película. Entonces, bueno, sin traumatizar a nadie, ¿no?, pero si hoy puedo acercarme un poco pues a los chavales de secundaria y de ciclo de Córdoba y darles algunas pinceladas de lo que es la guerra y ayudarles a que sepan informarse de las guerras de aquí en el futuro, pues me iré muy contenta de esta preciosa ciudad.